Señor, abre mis labios. Este es el día en que actuó el Señor. Aleluya. Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de en el Señor, que fiarse de los hombres. Que poder refugiarse en el Señor, que confiar en los mortales. Todos los pueblos me rodeaban, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban cerrando el cerco, en el nombre del Señor los rechacé. Me rodeaban como avispas.
morir viviré para contar las hazañas del Señor. Bendito eres, Señor, sobre el trono de tu reino. Aleluya. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito tu nombre, santo y glorioso. Gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú que sentado sobre querubines ondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti honor y alabanza por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, ensalzando con himnos por los siglos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Adorad al Señor que está sentado en el trono y decid amén, aleluya. Alabad al Señor en su templo, alabado en su augusto firmamento, alabado por sus obras magníficas, alabado por su inmensa grandeza. Tambores y danzas, alabando con trompas y flautas, alabando con platillos sonoros.
platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora el Señor está sentado en el trono y decir: Amén, aleluya. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con él. Después que Dios lo resucitó de entre los muertos, y él nos mandó a predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos. De él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Aleluya, aleluya. Tú que has resucitado de entre los muertos. Aleluya, aleluya. La palabra que estáis oyendo no es mía. Es el Padre que me ha enviado. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Misericordia.
Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús, nuestro Jefe y Salvador, y aclamémosle diciéndole: ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Haz que nuestra vida, oculta en ti con Cristo, brille en el mundo, para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor. Dirijamos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Concédenos, Dios Todopoderoso, continuar celebrando con amor ferviente estos días de alegría en honor de Cristo resucitado, y que los misterios que estamos recordando transformen nuestra vida y se manifiesten en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque Cristo, a quien llevas en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Venga, Señor, por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
acuérdense del himno. El himno, nada más es una estrofa, coro, guía, y así hacemos la coda. Y vamos directamente a la coda después del coro.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor resucitado anime nuestros corazones y los llene de alegría y esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe. En este día, con gran alegría, lo recibimos a todos ustedes. En primer lugar, a la parroquia de María Auxiliadora de la colonia Ramos Millán, y pedimos especialmente por Monseñor Susano Cárdenas, quien acaba de cumplir 65 años y se encuentra muy delicado de salud. Pedimos por él. En este momento que el venerable Cabildo, como todos los días, celebra la Santa Misa, el culto exquisito a Dios, para honrar a nuestra Madre Santísima, pedimos por nuestros bienhechores vivos y difuntos. Y hoy, aparte de ser domingo, sexto domingo de la Pascua, tenemos la alegría de celebrar a Señor San José, patrono nuestro del Cabildo, bajo su advocación de San José Obrero. Hoy, Día del Trabajo, a la manera cristiana de leer esta fecha es el trabajo santificador en nuestras vidas. Y con gran alegría comunico a ustedes que en este día tenemos 3 aniversarios sacerdotales. En primer lugar, con 51 años de sacerdocio, Fray Gabriel de la Mora, arquitecto, que fue uno de los que construyó esta nueva basílica, pedimos por él. Del señor canónigo don Luis Felipe García, que hoy cumple 29 años de ordenado, le tributamos un caluroso aplauso. Y del padre don Luis David García, que hoy cumple 23 años y es ceremoniero de la Basílica de Santa María de Guadalupe. Muchas felicidades. Hermanos, sumergidos en esta bondad de Dios, siendo familia de Dios, ingresemos en el misterio santo pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Amén. Cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, que alabamos, que bendecimos, que adoramos, que
Dios. Dios Todopoderoso, concédenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría en honor del Señor resucitado, y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días vinieron de Judea a Antioquía algunos discípulos y se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban de acuerdo con la ley de Moisés, no podrían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Al fin se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más fueran a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles y los presbíteros. Los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la comunidad cristiana, juzgaron oportuno elegir a alguno de entre ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Los elegidos fueron Judas, llamado Barsabás, y Silas, varones prominentes en la comunidad. A ellos les entregaron una carta que decía: nosotros, los apóstoles y los presbíteros, hermanos suyos, saludamos a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Enterados de que alguno de entre nosotros, sin mandato nuestro, los han alarmado e inquietado a ustedes con sus palabras, hemos decidido de común acuerdo elegir a dos varones y enviarlos en compañía de nuestros amados hermanos Pablo y Bernabé, que han consagrado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos, pues, a Judas y a Silas, quienes les transmitirán de viva voz lo siguiente: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido no imponerles más cargas que las estrictamente necesarias, a saber, que se abstengan de la fornicación y de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si se apartan de esas cosas, harán bien. Los saludamos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que te alaben, Señor, todos los pueblos. Aleluya.
del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Un ángel me transportó en espíritu a una montaña elevada y me mostró a Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, resplandeciente con la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como el de un diamante cristalino. Tenía una muralla ancha y elevada, con 12 puertas monumentales, y sobre ellas 12 ángeles y 12 nombres escritos, los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 de estas puertas daban al oriente, 3 al norte, 3 al sur y 3 al poniente. La muralla descansaba sobre 12 cimientos en los que estaban escritos los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo. No necesita la luz del sol o de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumple mis palabras. La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, no se las doy como las da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado.
Si me amaran, se alegrarían de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en las lecturas de este domingo se nos habla claramente de las tres personas de la Santísima Trinidad. En el Evangelio de hoy, Jesús, al empezar a despedirse de los apóstoles en su regreso al Padre, insiste en hablarnos del Padre y del Espíritu Santo. Retorna al Padre, pero no va solo. Nos lleva a todos, a su gran familia de apóstoles, de discípulos. A la luz de esta palabra de Dios para este domingo, hermanos, tendríamos que preguntarnos, este misterio, esta realidad divina y humana de la Santísima Trinidad, de la cual hemos oído y la hemos meditado y estudiado, muchos de nosotros desde el catecismo o a través de muchos centros de evangelización, este misterio de un Dios en tres personas distintas, esta realidad tan fuerte y tan profunda con la cual empezamos cada día nuestras actividades en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿qué tiene de influencia en la vida de hoy, de este mundo y en la vida de los cristianos? ¿Cómo aplicar esta realidad profunda en nuestras vidas? Sabemos que este gran misterio no nos es posible acceder por nuestra limitada capacidad intelectual. Nos es insuficiente para comprender las verdades infinitas de Dios. Sin embargo, en el infinito amor, en el corazón de la misericordia de Dios nuestro Señor, esta realidad y esta vivencia de la Trinidad se nos va mostrando a cada uno en nuestras vidas. ¿Cómo vivir este misterio? Muchos se preguntarán, cuando lleguemos a la Jerusalén celestial y estemos en Dios y con Él, delante de Él, Jesús nos ofreció ya una respuesta. La vivencia de la presencia de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es ya desde este mundo. El que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará y haremos en él nuestra morada. Nuestra morada. ¿Qué significa esto sino participar ya desde este mundo y desde nuestras realidades frágiles, a veces dolorosas, a veces angustiantes, de la presencia de nuestro Dios? De esa plenitud y de esa misericordia que va entretejiéndose en las profundidades del sufrimiento, de la enfermedad, de la incertidumbre, de la violencia, de la corrupción. Ahí está Dios y ahí llega y habita en nosotros. De manera especial, sabemos que la obra del Espíritu Santo es quien conduce a la Iglesia, quien nos guía, quien nos une y quien nos santifica.
Y una prueba es nuestra presencia hoy todos juntos aquí delante de Santa María de Guadalupe como una familia, con nuestras diferencias, con nuestros problemas, con nuestras situaciones personales, pero como una familia. Ahí tendríamos que preguntarnos si somos dóciles a la inspiración del Paráclito, nuestro abogado, nuestro guía, quien nos santifica y nos une en la profundidad del misterio misericordioso de Dios. Una muestra de cómo procede Dios a llamarnos para que entendamos su voluntad, la tenemos en la persona de estos dos hermanos aquí presentes que hoy cumplen su aniversario sacerdotal. De diversas familias. Don Luis Felipe, don Luis David García. Un día escucharon la voz de Dios diciendo, ven. Y en un día como este, hace 23 y 28 años, por la imposición de las manos y la acción del Espíritu Santo, se transformaron en otros Cristos. Y desde ese día hasta el día de hoy, obedientes a la escucha de la voluntad de Dios, se han mantenido fieles. Y esto en los días actuales no es fácil. ¿Por qué? Porque fidelidad no es una palabra de moda. No se quiere hablar de ella. Fidelidad que entrega servicio, constancia, ante todo amor, entrega y servicio. Hace 23 y hace 29 años, estos hermanos nuestros iniciaron su caminar junto a Cristo Jesús y en un momento ingresaron en esta gran familia en torno a Santa María de Guadalupe, la familia sacerdotal que sirve al pueblo de Dios. Y volvieron a escuchar la llamada del Espíritu Santo para conocer, amar y servir a Dios con mayor intensidad en la persona del peregrino. Y damos testimonio de ello. No es fácil cada mañana levantarse y decir, Santa María de Guadalupe, ¿a quién me pondrás delante en tu casita sagrada? Estos hermanos, como todos nosotros, que llevamos en la profundidad de nuestro ser el sacerdocio ministerial de Jesús, no tenemos más que agradecer a Dios el gran don de su elección, el pedir que seamos fieles y al mismo tiempo el pedir la humildad para servir a nuestros hermanos. Y en eso sabemos que encontraremos la paz y que vivimos en alegría. En días pasados una persona me comentaba algo que quizás pasa desapercibido para muchos. Padre, con qué alegría los veo caminar camino al altar en la procesión de entrada o de salida, y van ustedes con una sonrisa, platicando, animándose. Y me decía esta persona, y en ocasiones dándose una palmada que nos indica qué profundidad de vivencia, de familia, son ustedes. Hermanos, lo intentamos y pedimos ante todos sus oraciones para poder seguir sirviendo a Cristo nuestro Señor, a nuestra Madre Santísima, a la Iglesia, en esta casita sagrada.
esta casita sagrada de la cual nos habló precisamente la segunda lectura. Nos imaginamos la Jerusalén celestial, esa hermosura de descripción de la gloria de la Jerusalén en el cielo. Pero no es sino el fundamento de la casita sagrada de la cual nos habló Santa María de Guadalupe aquí en 1531. Esa muralla ancha y elevada que indica la seguridad que cada uno encuentra y el peregrino experimenta al ingresar en esta Tierra Santa. Esos 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles que representa que es la Iglesia de Cristo, a la cual en la persona de Fray Juan de Zumárraga, Santa María de Guadalupe quiso construir esta realidad. Y finalmente, la frase del Apocalipsis que dice, no vi un templo porque Dios y el Cordero son el templo, es precisamente ese anhelo de encontrarse con el Dios vivo, el Dios que Santa María de Guadalupe nos trajo desde 1531. Y que ella entrega a través de su Hijo Jesucristo. Con esto, hermanos, les pedimos unirse a nuestra acción de gracias por estos dos hermanos en el día de su aniversario sacerdotal. Pedir por nuestra fragilidad y por todo aquello que quizás nos falta a nosotros que servimos como sacerdotes aquí en la Basílica. Perdón. Pero ante todo, colóquenos en el cruce del manto de nuestra Madre del Cielo. Se los pedimos en caridad. Así sea. Hermanos, profesemos nuestra fe. Nos ponemos de pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Unidos a Cristo que intercede siempre por nosotros, elevemos, hermanos, nuestras súplicas al Padre, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia, el que estaba muerto y ahora vive por los siglos de los siglos, le conceda ser con firmeza y valentía testimonio perseverante de su resurrección. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los pueblos, que el resucitado que dio a los apóstoles su paz, se las quiera conceder también a ellos. Oremos. Padre, escúchanos. Por los enfermos, los moribundos y todos los que sufren, que el vencedor de la muerte transforme sus sufrimientos en aquella alegría que nunca nadie les podrá quitar. Oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros aquí reunidos, que el que tiene las llaves de la muerte y de su reino nos conceda celebrar un día su resurrección con los ángeles y los santos en su reino. Oremos. Padre, escúchanos.
Por la peregrinación de la parroquia María Auxiliadora, oremos. Padre, escúchanos. Dios nuestro, que nos has redimido en Cristo, muerto por nuestros pecados y resucitado por nuestra justificación, escucha nuestra oración e infunde tu espíritu de verdad, para que llenos de sabiduría sepamos dar razón de nuestra esperanza, por Jesucristo tu Hijo, que vive inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suba hasta ti, Señor, nuestra oración acompañada por estas ofrendas,
para que purificados por tu bondad nos dispongas a celebrar el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo de la Pascua, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recuerda a tus hijos Victoriano Villaseñor,
Juan Manuel Lozano, sacerdotes, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José Obrero, los apóstoles, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hermanos, dado el creciente incremento de casos de enfermedades de vías respiratorias y su posible contagio, no daremos el saludo de la paz con la mano. Una leve inclinación basta. Asimismo, se ha decidido en esta Basílica de Guadalupe dar la Sagrada Comunión en la mano. Les recordamos que recibir a nuestro Señor en la mano no es una irreverencia. Les pedimos recibir la comunión en la mano izquierda y con la otra mano consumirla delante del sacerdote o ministro de comunión. Gracias. La paz del Señor esté con todos ustedes. En el Espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Dios te salve.
Hermanos, hace 29 años que recibí la ordenación sacerdotal por la imposición de manos del señor cardenal Corripio Ahumada, de quien guardamos muy buenos recuerdos. Dios me concedió celebrar mi primer misa un 10 de mayo en este santuario, sin saber que después nuestra madre quería traerme para acá para que diariamente celebrara el santo sacrificio en servicio de mis hermanos. Como dice el libro de los Hebreos, tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres. Pecador me concibió mi madre, pero buscando la santidad por gracia de Dios, trabajamos en este santuario y queremos desempeñarlo, pues a pesar de nuestras grandes limitaciones. Rueguen por nosotros, por el padre Luis Tocayo, también somos García, Luises García, primero de mayo. Hoy en el día de San José Obrero, en el día en que conmemoramos también el nacimiento de San Felipe de Jesús en 1572, el día en que celebramos ya un aniversario más de la canonización de Juan Pablo II, que tanto amaba este santuario. Como dice el Papa Francisco, nos encomendamos a su oración. Gracias por ella, que el Señor los bendiga. Oremos, Dios todopoderoso y eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna,
Multiplica en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Anunciemos a todos la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.